nuestro huehuense, nuestra gente. Con ustedes, nuestro programa, La Cámara Matizona. ¡Esa la chica! Viene agosto, ya viene Santo Domingo. En la Borita ya están rozando el camino. Ya tiene lista Lisima con la jugada. Va preparando la chicha siete quebradas. Entre los cocos con los chicheros y la laranja. Viene bailando la chica vaca. Entre los cocos con los chicheros y la laranja. Viene bailando la chica vaca. La chica vaca, la chica. La chica vaca, la chica, viene bailando, viene gozando como chichi. La chica vaca, la chica, la chica vaca, la chica, con su sombrero, con su cajón y con su wifi. Sale a pagar su promesa Santo Domingo. Entre los cuatro con los chicheros y la laranja. Viene bailando la chica vaca. Entre los cuatro con los chicheros y la laranja. Viene bailando la chica vaca. La chica vaca, la chica. La chica vaca, la chica. Viene bailando, viene gozando como chichi. La chica vaca, la chica. La chica vaca, la chica. Con su sombrero, con su cajón y con su wifi. Nuestro homenaje a Francisca Villalta. ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva! La chica vaca, la chica. Juana Francisca Villalta les ama. Hija de la Antonia Villalta. Y mi padre Juan Lucas les ama. La chica vaca, la chica, con su sombrero, con su cajón y con su wifi. La chica vaca, la chica, la chica vaca, la chica, viene bailando, viene gozando como chinchi. La chica vaca, la chica, la chica vaca, la chica, con su sombrero, con su cajón y con su wifi. ¿Te gusta La Cámara Matizona? Visita nuestras redes sociales en Facebook como La Cámara Matizona. ¿Qué más te hice? Y suscríbete en nuestro canal de YouTube como La Cámara Matizona. Señora, ríase como Chucky. La cámara que... Ya son 24 años tradición en televisión. ¿Te le gusta a tu familia? ¡No! Bien, vamos a bailar, vamos a gozar a Santo Domingo de Guzmán. Vamos a bailar a Santo Guzmán. Chochi, ¿qué es esto? ¿Son antimotines o qué? Después dicen que ando como perro en procesión. No, hombre, mejor me voy a jalar aquí, esto huele mal. Esto huele a guaro. Mejor me jalo. Mejor que siga mi perra vida. O sea que venimos a calentar silla, pues. Vos, care tortuga. Venimos a calentar silla, no nos pensás dar diertar. Sí, tenemos hambre. No jodan, ¿vos qué hacer ustedes? ¿Solo pidiendo? Oye, desgraciado. A eso dijiste que viniéramos a sacar, que saque pecho con nosotras, care tortuga. Dale, chavalo, no te me pongas así o todo te he dado.
No, ahorita no, muy temprano, hombre, más luego, una noche que nadie nos mira. Y ay, siempre me decís lo mismo. No, pero es que calmate, ¿cuál es la brama? ¿Y cuál más va a ser? Quítamela. Mira. A ver que nos conozcan. A ver, un saludo para todos. Está mi marido. Ya estuvo. Choncho, esta jodida se está sacando toda la masa de los dientes. Hazte vos, mira, te va a hincar la campanilla. Cuidado, hombre. ¡Hala! ¡Pura maseca! ¡Cerda! A ver, chavala, ponete este calcetín hediondo de tu papá ahí como Rambo. Va a aparecer más. ¡Pura pandillera de los come muertos! Soy del reparto chic. ¡Ey, la pandillera, miren! ¡La calandraca! ¡Pidá, tiempo de oreja de Dumbo! ¡Pidá, tiempo de calmate! ¡Me da pena por esa oreja! Este chaval jodido. Venimos, chaval, si es igualito a tu papa. De orejón. No es porque sea chismosa, pero ese hombre que está ahí, mira, yo pensaba que era el demonio de Tasmania. Mira lo que horrible, pero el lavapacha y todo. Mira, no es que no sé ni que me esté fijando. ¡Qué vieja más chismosa esa vecina! ¡Vos, chavala, me parezco al demonio de Tasmania yo! No, papá. No, el demonio hacia para el chupacabra, más bien. Sí, es más feo que el hambre. Que el hambre de África, papá. De barbaridad, todo mi mundo me acaba a mí, ven. ¿Y esto qué es? ¿Un indio o un muerto, vos? Este jodido se salió de la caja, del cementerio. Viene este re jodido, vos, ¿ah? Va, bailo, comán. Tiene rato de bailarle al santo, ¿eh? Años. De verdad, sí, hombre. Cuénteme, abuelo, cuénteme. Sí, yo fui casi vecino de Santo Domingo. Sí, yo le bailaba desde cuando él ponía música en su casa. Así bailaba de seguro, ¿ah? Claro. Era rock and roll y jazz. Cantábamos y bailábamos nosotros. Bonitos cachos tenés, hijo, ¿ah? Son demasiado grandes. ¿Ves? Y hasta puntudos son. ¡Qué lindo el cachudo! 25, 30, 40, 60. No ajusto los 100, chaval. Los cero tía. Voy a hacer un préstamo ahorita. Préstame 50, que este hombre me salió caro. Jairo Cajina, camarógrafo fue de Canal 4 y el 19, ¿ves? Lindo, se mira pagando promesas, ¿no? ¿Qué, Jairito? ¡Saludes! No me andes tocando la paloma, ya te lo digo, ¿viste? Aquí se baila solo música de Santo Domingo. ¿Pero es que eso es lo que me están pidiendo? No. Nada de paloma aquí, nada de tocadera de paloma. Música de Santo Domingo de marimba. Bueno, ¿y ahí qué voy a hacer? ¿Me va a pagar vos? Bueno, te pago, pero no me andes tocando la paloma. Yo me siento que soy un dox. Me voy a lamer. Debo comer yo mismo. Soy dox, perro. Yo mismo me voy a chupar yo mismo también. Vos te me comiste la comida, espérate. Te alertaste la comida al hombre. ¿Qué tiene? Que acaso era tuya, muerto de hambre. Dice la alertación de él que trabaja. Y ahí pues sí, yo también trabajo. En la calle hartándote, guaro. Vos trabajás, me vas a decir a mí. ¿Ah? Mira, si vos le haces algo a mi hermana, mira, y conmigo te la vas a ver, muerto de hambre, porque vos también te me robaste la comida el otro día y no te dije nada. Pero ahora sí me la vas a pagar mi comida. A mí también dame mi comida, no te la vas a coger ni un solo cachimbazo, ¿no jodas? Cálmese. Voy a hacer frijoles fritos por lo menos. No jodan ustedes, ¿ah? ¿Qué? Cálmense, ya estuvo. ¿Se la voy a reponer? Dejen de hartarse, guaro, hombre jodido, se lo va a llevar Satanás. Ni le esté diciendo nada, abuelo. Mire, clase guaspirolazo que se tiró ese jodido. Ahí viene el otro ahora con mamoncito. Imagínate vos, ¿ah? Ni dientes tiene el re jodido. Seguro se los apartó para que no le chime la botella. Picado, re jodido. ¿Qué hay que hacer? Cantinfla. Cantinfla en Santo Domingo. Cantinfla negro, este re jodido. ¿Ah? Parece gato envenenado, más bien este maje, vos, ¿ah? Qué cantinfla más feo. De la ciudad de dos pisos, Boaco. ¡Ya voy a ir a ver la matizona!
¡Cuidado con el chacuatol! ¡Háganse para allá, pendejo! Coyoteando, como que yo cago reales. ¿Qué hacer, más bien? ¿Me venís a pagar o qué, hermano? ¿Tenés 3 meses no pagarme? ¿Que cuando me empecé a pagar, papá? No, ahorita no puedo, cuando me paguen, el 15. Chocho, solo así dice 15, 15. Págame. ¿Aló con la Juanona? Sí, yo soy la Juanona. ¿Qué pasó, mi amor? ¿O soy el del Facebook? Sí, mi amor, soy yo. Nos vamos a ver hoy. Claro, claro, ¿dónde nos vemos? Decime, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde querés vos? Aquí voy en mi carrito. Mirámonos en la gasolinera, pues, hombre. Bueno, yo necesito un hombre. ¿Hay hombres aquí? ¿Están vendiendo hombres o no? Díganme la verdad, porque si no me retiro. Porque si hay, yo les puedo comprar unos 2 si quieren. Díganme si venden o no y cuánto valen y por qué tan caro. Y si están buenos, pues, si son de esos poderosos, de esos que tienen de esos grandes músculos, porque así me gusta a mí. Por eso vine a comprar. ¡Ve qué lindo! Un carro con 2 caballos, uno jalándolo y el otro caminando. Con 2 caballos de fuerza, ¿eh? Por si se le poncha la llanta. ¡Hey! ¡Hola, Leoncu! ¿Cómo estás? Aquí es el maestro de la tira de cuero. Entonces, ¿cómo estamos, hermano? Entonces, papá, siempre seguí con la vecina, ¿ah? ¿Eh? No, hermano, pues eso ya no. ¡Ey, yo no! Ahorita tengo un partidito con una potrancona. Mira, hermanito, qué mujerón la que tengo. Me tiré 2 viagras y media. Ahí va a ver, chiquito, ni me va a aguantar, vas a ver. Aunque sea el peso. Nos vemos, hasta la próxima, antes que me vaya la potranca. Y de ahí, mientras el patrón se está tratando guaro por toda esta zona, nosotros qué pendejos, sin real palmado, solo con esta bicha. Oh, ¿qué hacemos, man? ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí vendamos este caballo, si es de él. Vendámoslo. Yo no voy a estar palmado toda la vida. Robémonos el caballo y lo vendemos en el oriental. Allá en Managua. Vale, pues. Uy, qué palmado que sos, hermanito, bebiendo joyita. Mira, yo me tiro así unos rielazos, mira. De whisky, hermano. Yo tengo más rieles que vos. Yo tengo más rieles que vos, hasta el caballo es mío. Vení, caballo, no me maries. Venís, no, mira, dejate, caballo. Cálmate, mira, pero vení, hombre. Solo te voy a montar, no te voy a hacer nada. Uy, no me tengas pavor. Vení, caballo, por favor, me estás mareando. Me tengo náusea. Cálmate, ahí, quédate, quédate un ratito. Y ya, ya, amigo, no me vio, no me quieres saludar, hombre, ¿ah? ¿Eh? Usted es amigo mío. No me saludó el jodido de Dios. Como que no me miró, pero cuando me aprieta camisa y sí me mira. ¡Qué ridículo me miro! Con esta babosada. Ya parezco el arco de Santo Domingo. ¡Ay! Me miro todo raro. Caballo con arco. ¡Uy, qué horrible! Mientras ese es caballo raro, estos son caballos chilamate. Tienen ramerillo, te rejodío. ¿Qué fue, doña Violeta? ¿Cuál es Rebane? Somos antiterroristas. Nos escondemos en el monte, en los chilamates. Mira, Chiltomón. Oye, Chiltomón, no te estés pedorreando encima del caballo, ¿oíste, vos? Que mira que la dueña ahí no está viendo. Después no nos van a volver a alquilar. Petición, pues, no disimule usted que andamos alquilando caballo, ¿ah? Puchica, mamá. Y además no me estoy pedorreando. ¿Cómo no? Vení, caballo jodido, que te hicieron este peinado que pareces caballo maricón de viaje. Mira, pavita, que es esa babosa de pavita. Usted es un caballo de raza, no joda. A ver, vení, a ver. Puchica, mira, todo cochón de viaje. Hombre, no te vuelvo a llevar donde Augusto López. Ese maje te deja todo de viaje, todo dudoso, ¿ah? Barbaridad, hombre, trencita, un poquito más y te pone cola también o trenza, jodas. ¿Y ese plato, abuelo? A buscar que hartarme voy, que con ustedes no le saco ni pedo a ustedes. Aquí te estoy grabando, viejito. Andas buscando comida. Ah, sí, así me hiciste mala, re mala. Así me dejaste de hartar durante años que estuvimos casados. Aquí te voy a grabar para mandarlo en WhatsApp. Sí, voy a mandar en WhatsApp ya. Te voy a apretar duro, caballo imbécil. Me caes mal. Oye, oye, qué es la cosa con el caballo, hombre. A ver. Solo tocándole la cola, ¿vi? Pero yo lo estoy agarrando con cariño, jefe. Qué barbaridad usted. Bien sabe que a mí me gusta tocarle la cola al caballo. Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Mire, pregúntele a aquel gato que aquellos me están viendo que yo estoy con cariño. Yo también te estoy viendo. Chocho, usted. ¡No! ¿Te gusta La Cámara Matizona? Visita nuestras redes sociales en Facebook como La Cámara Matizona.
¿Qué más dice? Y suscríbete en nuestro canal de YouTube como La Cámara Matizona. Señora, ríase como Chucky. La cámara que... Ya son 24 años tradición en televisión. Le gusta tu familia. Hola amigos televidentes, estoy una vez más acá con ustedes y les quiero presentar el segmento que viaja a todas las hípicas y fiestas patronales de nuestro país. Veamos a continuación el jinete Matizón. Este segmento es patrocinado por Estación 1 Bataola de Oscar Medal, Salón de Bellezas Julie, CST, una cuadra abajo, 110 varas al sur. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados, bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Autos El Baratón, compra y venta de vehículos de lujo y trabajo, nuestra especialidad 4x4, visítenos carretera norte bajo el puente del desnivel, contiguo a Nabisco Cristal, nuestra experiencia es su mejor garantía, propietario Angel Lobo, Autos El Baratón. Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer. Ay, yo soy el pipiripao. Que no tengo mucho pegue, pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres. Y me dicen la guayaba, pero pipiripao. A mí me dicen la guayaba, pipiripao. A toditas las muchachas, pipiripao. Yo las quiero con ternura, pipiripao. ¡Viva Santo Domingo! A ver, ¿cómo se siente que venga Santo Domingo ahorita? ¿Usted para Santo Domingo? Bailarle aquí con todos mis chavalos ahí. Con toda esta gente, toda su pelota. Ah, toda esa mi pelota, toda. Mi brother, mi amigo, mi vecino, aquí estamos celebrando el santo. Saludo al pipiripao. ¿Qué representa esa banderita o eso? ¿Cómo se llama? Bueno, es la bandera del arco iris, representa la diversidad. ¡Ya! 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 Tremendo, Ale. Oye, ¿y esa banderita, cómo, esa no es la banderita que anda por ahí, que dice que es la diversidad? No, ¿verdad? No. Yo pensé que andaba vos también en ese mate, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. Bueno, y aquí tenemos a Chita de Tarzán, bailando, está bailando a la parte aquí de la fiesta de Santo Domingo de abajo. ¡Oh, Chita! ¿Cómo te sentís, Chita? Me siento animado. Yo soy Tarzán de Chita. ¡Oh! Ahorita tenemos aquí a Chiltomón. ¡Oh, Chiltomón! ¿Cómo te sentís aquí en esta fiesta? Muy contento, muy alegre, pagando mi promesa. Bien, me siento tranquila, poderosa, este y el otro. ¿Cuál es la promesa que le anda haciendo a Santo Domingo? Que me regrese a mi hombre, ¿eh? Como yo te lo digo, que me regrese a mi hombre. ¿Este es un cacique, un apache o qué? ¿De qué andas disfrazado vos? Ando normal, ando disfrazada de mujer. Ah, yo pensé que este era el billete de A5, el que salía en el billete de A5. Aquel apache, ¿verdad? Que salía el billete de A5. Yeah. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha. Un saludo para el pipiripao. Te
todo lugar de Nicaragua vienen aquí a celebrar a Santo Domingo allá abajo. Y estamos esperando el viernes de Santo Domingo. Si te quieres ver por aquí, es mi deber. Para celebrar a mi canoa con devoción. Nadie me podrá quitar mi amor, al sentido de mi corazón. Bailaré con ganas todo son, hecho que andaré yo para. Bueno, y con esto los estamos despidiendo de Santo Domingo de abajo. Aquí estamos con los del cacaraqueo. ¡Ah, güey! ¡A la mano! ¡Aquí andamos! Y andamos con la leche también. Todos unidos. Aquí en Santo Domingo. ¡Cuatro y Canal 6! ¡Bailando! ¡Bailando, balo! ¡Vaya! No tengo mucho pegue, pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres. Si me dicen la guayaba, pero pipiripa, a mí me dicen la guayaba, pipiripa, a toditas las muchachas, pipiripa, yo las quiero con ternura, pipiripa. Este segmento es patrocinado por Estación 1 Bataola de Oscar Medal. Salón de Bellezas Julie, CST, una cuadra abajo, 110 varas al sur. Equiproning S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equiproning te debes poner. Equiproning. Autos El Baratón, compra y venta de vehículos de lujo y trabajo, nuestra especialidad 4x4, visítenos carretera norte bajo el puente del desnivel, contiguo a Navisco Cristal, nuestra experiencia es su mejor garantía, propietario Angel Lobo, Autos El Baratón. Escápate conmigo esta noche, bebé, quiero comer. Esa chica de cualquiera sin aliento, cuando sale a danzar, es toda una poesía en movimiento. Y ella sabe que me gusta su belleza, cuando juega su pelo con el viento, cuando sale por la calle se va convirtiendo en un tsunami de belleza. Y ella sabe que me gusta su belleza, cuando juega su pelo con el viento, cuando sale por la calle se va convirtiendo. Eres una gran inspiración, como el chocolatito, entre campeón y orgullo de toda mi nación. O como un gran artista en una gran composición. Eres todo un tsunami de belleza, de los pies a la cabeza, niña linda de naturaleza. Esa chica deja a cualquiera sin aliento, cuando sale a danzar, es toda una poesía. Nos quitan el pan, nos veremos en la obliga. Bueno, nos encontramos acá desde un lugar muy popular, ¿verdad? En la capital, exactamente en las afueras de la Universidad de Ingeniería UNI. Estoy acá con doña Ángela Marenco, ¿verdad? Ella es propietaria del tramo Bendición, sí, de Dios. Este es un lugar muy popular, se ha vuelto muy viral en las redes sociales, doña Ángela, porque se caracteriza por el quesillo más grande, ¿verdad? Entonces, dígame por qué se caracteriza por el quesillo más grande. ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, pues, por primero, por darle un gusto a un cliente hace años. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Mire, nosotros tenemos 9 años de estar aquí, pero hace 6 años se comenzaron con los quesillos, porque un señor quería un quesillo más grande.
nosotros en ese tiempo no vendíamos pescado grande, pero como aquí se echaba la pupusa. Un nombre famoso, bueno, ¿verdad? Para que se los aprenda la gente y los visite. Sí, está el Junior, que tiene un valor de 40 córdobas, que todavía es un poquito más grande de los pescados normales que se venden en la calle. Está ese Junior, está el Mega Quesillazo, que vale 68 córdobas, es la toalla grande y la tortilla grande. Y está el Mega Otto, que es el que lleva la toalla y lleva una Mega 3. Bueno, los invito a todos los televidentes, a todos los que nos miran. Aquí estamos de los semáforos de la U, una cuadra al agua. Aquí en Quesillazo y Pupusa, en Bendición de Dios, afuera de la UNI, nosotros dos rojos. Estamos identificados con camisas amarillas o camisas rojas. Estamos para atenderlos como usted se lo merece. ¿De qué hora a qué hora lo ponemos? De las 8 de la... bueno, de las 9 de la mañana a las 8 de la mañana. ¿De qué días? Todos los días. Todos los días. Mándenme un correo, un pastel. Qué bueno, muchas gracias. Ya saben, nos esperamos aquí en el quesillo más grande de Managua. Ah, o del país, entonces, pero porque yo no había visto igual. Todos los dueños de esos caballos cagones, por favor, cuando termine el hípico, limpian las calles. Ya no se aguanta esa tufalera, ñaña caballo, aquí por todos lados. Por favor, no sean chanchos. Perdiendo el tiempo, mira cuántos maes de billete hay aquí. Ahí tenemos reales, hermanito, no desperdiciemos. Mira que el mae ganadero. Mira aquella señora. Mira, clase cartera la que lleve. Ahí debe andar los verdes. Vámonos, hermanito. Vamos a buscar cómo tamalear. Ay, me pican las nalgas. Ya, vamos, hermano. Chocho, estos maes no se componen. Solo robando viven. Bueno, ahí andan sus hijos. ¿Qué? Que ahí andan sus hijos. ¿Qué, Juan, qué? Que ahí andan sus hijos. Allá están, ve. Puta, ¿me dónde están? Allá están. Esos son. Mira mi papa. Ay, ustedes no se burlen de mi papa. Ay, pero como no nos vamos a burlar si está de ridículo ahí el viejo oído. Ya, nosotros no nos dan nada. Vení, que tengo frío. Vení. Esta te agarro estos termos. Hermano, regálame un poquito de cerveza, dale. No, el maestro me está dando a mí. No, no, no está dando nada que ver. ¿Y vos? ¿Y vos qué pensás? ¿Qué ahí está? Soy la Victoria, yo, la Toña, para estar regalando. Joda, ¿con cuánto te di a vos, coyote? Joda. Ando un piojero, mira que no jugando, hermanito. Hasta el empate tengo. ¿Qué hago? Mira, hermanito, lo que deberías de hacer es lavarte o bañarte, pues, con Diablo Rojo, hermano. Por todo el cuerpo. Eso es sarna, eso es sarna. Sí, hombre, sarna. Ahí están los peleados. Una se arrechó porque no le dieron guaro. El otro porque no le dieron comida. Y se está enjuagando las tapas con la cerveza. El chancho rebodido. ¿Ah? Mira qué chanche, todavía se saca la hilacha que quién sabe de qué, vos, ¿ah? Ya te vos. Chancho rejodido. Busquen qué hacer los dos. No se anden hartando guaro. Está malo el maestro. Solo porque yo me llevé a la tutunete, ¿ah? ¿La cómo? A la tutunete me llevé y como él no agarró nada. ¿Qué fue? No, como que cuando yo le digo algo, cuando está en su maturrangue él. Y qué fuerte este, ¿ah? Qué fuerte. Mira, muchacho, bébetela despacio, hermanito. ¿Qué pensás? ¿Que yo soy el dueño de la cervecería o qué? Para estarte dando. Es necesario que aprendas a beber guaro, hermano. Yo no era así. Yo me la... una cerveza me dilataban hasta si posible al día siguiente para la goma. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Clases termo! ¡Ah, qué buena esta jaña! ¡Mira qué hermosa! ¡Ah, no me toques! ¡No me toques! ¡Ah, ay, me siento acaballada! ¡Ah, buena jaña! Está bonito el hípico. Caballo cholenco, algunos de raza. Pero este jodido va montado en un perro. No se sabe qué es, mira. Porque torete... no parece, parece perro, está jodido, está bonita la hípica así variada. Qué bonito el cepol, lo mandaron a cuidar y está grabando nalga. Ahí está, mírenlo, señor esposa, mírenlo, ahí está, se hace el baboso y ahí está viendo fundillo. Hasta lo está grabando con el celular, revíselo, señor, ahora que llegue, miren, ahora se hace como que está grabando al otro cara de mosca. Ahí está, mírenlo, señora.
¿Quieres saber lo que piensan los alumnos de hoy? ¿Qué curiosidades e incomodidades nos rodean en la actualidad? Los invitamos a su nuevo programa Fuera de Clases, trayéndoles la mejor información, música, chismes y la mejor comedia dentro y fuera del colegio. Sintonízanos en tus redes sociales favoritas. Búscanos en Facebook como Fuera de Clases. Bienvenidos a un nuevo segmento de la Cámara Matizona sobre nuestro programa Fuera de Clase. De este segmento que les traemos el día de hoy se trata sobre expectativa versus realidad. Vamos al segmento. Hola, lindura. Tú y yo, cita ahora. Ok. Sachelit, será mate. Hola. ¡Atrevido! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. ¡Adiós, chica! ¡Ay, qué te pasa, pendejo! ¡Ay, qué horror! Hello, darkness, my old friend. Hola mi gente, ¿qué tal? Llegó el momento más importante que son los saludos. Quiero mandarle un saludo a los Mambo Kids. También quiero mandarle un saludo muy grande y un abrazo a Alex Carrillo, a Farándula del Enrique Flores de Onciego C, el morenito pelo largo que se sienta detrás mío todos los días. También quiero mandarle un saludo muy grande y un abrazo a Darwin Baltodano, a Marcelo Sandoval, el mejor jugador de fútbol del mundo. También quiero mandarle un saludo muy grande a del colegio, a Brandon Joaquín Pastrán. Y un gran abrazo y un saludo muy grande a Rafael Cruz y a Axel Narváez. Y uno de los que siempre nos apoyan en el colegio y fuera del colegio, que son dos que están muy bien, muy pendientes de nuestra página, que se llama Vilma Hernández Zavala y Farmacia Cantoral. Les mando un abrazo y gracias y síganos en nuestras redes sociales. Bye bye. Y bueno chicos, este fue el segmento de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, denle me gusta y síganos en nuestra fanpage como Fuera de Clases. Visita nuestras redes sociales en Facebook como La Cámara Matizona. ¿Qué más te dice? Y suscríbete en nuestro canal de YouTube como La Cámara Matizona. Señora, ríase como Chucky. Ya son 24 años tradición en televisión. Le gusta.
reclamo de las fiestas patronales. Loca, juguemos este tuyo y mío. Ay, dale pues, niña. Dale pues, a ver, esta manopla, a ver. Como cuando te cagaste en el colegio. El culo. Dale. Habrá un hombre guapo para vos, muñeca. Existe, pero aquí en Nicaragua no se da.